Hola, hola, hola. Bueno, vamos a comenzar la clase en este orden. Primero vamos a aprender manejo de sistema. Luego, en segundo, reparación, soporte técnico. Y tercero, los programas de oficina, los programas que se usan en los trabajos, ¿verdad? Vamos a empezar por lo que es el manejo de sistema. Y continuamos con la guía. Vemos aquí pues la pantalla de inicio de nuestro Windows, en este caso la versión Windows XP. Y bueno, podemos comprobar que el ordenador se ha puesto en marcha de manera correcta cuando nos aparece el escritorio. A esta imagen se le llama el escritorio. Ajá. Le voy a dar más aumento aquí para que pueda ver más grande. Ahí está. Esta parte, esta barra inferior es la misma que tenemos acá, como pueden observar, y esta se llama barra de tareas. Ajá. Estos se llaman iconos de programas en ejecución de segundo plano. Este es el menú, este es el botón de menú inicio. El mismo que tenemos aquí, nomás que diferente, pero va a estar así. La imagen que pueden ver de fondo, este es el fondo de pantalla y le decimos pues el escritorio. Y los iconos de acceso directo del escritorio. Ajá. Ese es lo que mayormente vamos a encontrar en la pantalla de inicio de cualquier tipo de Windows, ya sea versión XP, 7, Windows 7, Windows 8 y Windows 10, ya es el más actual. Bueno, vamos a seguir con la guía. Es lo que les acabo de decir. Este es que el botón de menú inicio. Ah, este es el menú. Este es el menú del botón inicio. Menú de inicio. Vamos a ver. En la parte posterior de la versión Windows XP nos aparece el nombre del usuario. En el caso de Windows 8 o Windows 10 nos aparece de este lado y el nombre nos aparece de este lado. Yo le puse como home al nombre de esta computadora, pero si no, si yo le hubiese puesto otro nombre, pues aquí aparecería tu nombre y tu foto aquí la puedes configurar al igual al que está aquí, nomás que se ha cambiado por la versión que es Windows diferente. Bueno, en la versión de Windows XP, cuando vayamos al menú inicio y en esta sección de aquí, ya nos aparece directamente las funciones. Pero en la versión del Windows XP no aparece esto, sino que cuando le das a apagar, en el botón este te aparece un menú en medio donde vas a elegir la opción que quieres hacer. En el caso de Windows 7, Windows 8, Windows 10, directamente ya nos aparece aquí. Y si das en la pestañita, a este le llaman pestañita, va a aparecer demás configuraciones. Suspender. ¿Qué pasa cuando tú suspendes la computadora o la de escritorio o lo de la de laptop? Lo que pasa es que sus funciones las minimiza. Apaga función de internet, apaga función de audio, apaga función de la pantalla, la tarjeta de video. Pero la computadora sigue estando activa. O sea, sí sigue consumiendo energía. Entonces, si le das suspender, no está completamente apagada, sino que como que la computadora está como dormida. O descansando, podría decir descansando. Dormida no, porque no se apaga del completo, sino que está descansando. Y en el momento, en el caso de una computadora de escritorio, tú le hayas dado suspender y se llega a ir la energía,
Cualquier trabajo que hayas estado haciendo que no lo hayas guardado previamente se va a perder. Entonces, si es cuestión de la laptop, si le das en suspender y la batería se acaba, se van a perder los datos si no has guardado lo que has hecho. La configuración más segura de que puedas guardar las acciones que estés haciendo, por ejemplo, a ver, yo no quiero apagar la computadora porque tarda en iniciarse. Entonces, pero tampoco quiero que esté encendida porque no quiero que me consuma energía. Ahí está la opción que se llama hibernación. Y no todas las computadoras lo traen activado, sino que hay que activarlo. Pero yo la mejor opción que te voy a recomendar es la que se llama hibernar. Pero como vemos en este caso, la hibernación lo tiene disponible más que todo Windows 7. Ya Windows 8, Windows 10 como que le han quitado esta opción y hay que activársela manualmente. Y solo te va a dar la opción de o apagar, reiniciar, suspender, cerrar sesión. Bueno, entonces ya entendiste que cuando suspendes la computadora, no se apaga, sino que está consumiendo energía. Y si se va la energía, pierdes el trabajo que estés haciendo si es que no lo has guardado previamente. ¿Por qué el botón de suspender? Ah, porque digamos te vas a almorzar. Ajá, y sabes que una hora te vas a estar, ¿no? Entonces, o unos 15 minutos. Y entonces si le das suspender, si tienes abiertas programas de navegadores, alguna música o cosas que estén así de programas abiertos, para no tener que volverlos a abrir, se le da en la opción de suspender. Y cuando vuelves de tu comida y le das en el botón de ya sea el de la laptop o presionas la tecla Enter o la de espacio, y la computadora va a despertar y ya te va a decir pues iniciar sesión, ¿no? Reiniciar sesión. Entonces, y es mucho más rápido. No tiene que tardar tanto y no tienes que volver a abrir programa. Esa es la función del botón suspender. Ajá. El botón apagar es pues completamente se apaga la computadora, y reiniciar pues obviamente es que la computadora se apague y se vuelva a encender. Porque a veces se utiliza este botón de reiniciar, porque a veces si se instalan programas te van a pedir que reinicies la computadora, o instalas driver de alguna cámara nueva o una impresora, te va a pedir que lo reinicies, o algún programa propio del sistema operativo que no sea un periférico y que te pida ese requisito, pues hay que reiniciar la computadora, ¿no? Entonces por eso está el botón. Para no tener que volver a encenderla manualmente, pues le das en el botón reiniciar y vas a hacer otras cosas, y sabes que la computadora ya cuando regreses pues ya va a estar vuelta encendida, pero es que ya se reinició. Ese es el botón reiniciar. Ajá. Vamos a ver el botón de hibernar, como no aparece aquí. Quiero mostrarte el icono para que lo reconozca. Si no te aparece, en el caso de Windows 10, en la parte del Windows del menú inicio te va a aparecer el inicio y apagado, y aquí te va a aparecer la opción hibernar. La hibernación, vamos a hablar de la hibernación. La computadora se apaga completamente y todo lo que está abierto, todo lo que tengas así, por ejemplo, nuestro navegador, si le damos en hibernar, la computadora se va a apagar, no va a estar consumiendo energía, pero cuando se vuelva a encender, el navegador y todas estas imágenes que pues están temporalmente por el internet, se van a volver
a abrir, sin necesidad de que hay que volverlo a abrir manualmente. O sea, como que se va a guardar toda el escritorio en el disco duro. Ajá, y es un reinicio más rápido sin que pierdas tus programas que has abierto y los que estés haciendo de trabajo. Entonces, esa es la opción invernal y yo mil veces es la que yo prefiero para cuando una laptop sé que la voy a andar cargando para arriba y para abajo, pues es la opción invernal. Vamos a ver, quiero que conozcas el icono, mira. También el icono de hibernar también te puede aparecer en el mismo, con el mismo del de suspender, pero con otro nombre en la parte de abajo. Como vimos aquí en el PDF, aquí dice suspender y es el amarillo anaranjado. Y es el mismo icono acá, pero aquí dice hibernar. Estas cosas se configuran en el sistema operativo y vas a aprender a hacer eso. Activarlo si es que el sistema operativo no lo tiene disponible. Y pues vamos a aprender mucho porque, por ejemplo, mi computadora, mi sistema no tiene la opción de hibernar, solo la de suspender, y vamos a procedérsela a activar. Pero es una clase más avanzada. Ahorita seguimos el itinerario de nuestra guía de clases. Poco a poco vamos a ir avanzando. Recuerden que esto va en orden, no podemos saltarnos de uno en otro. Entonces, vamos a introducir el sistema que es Windows. Windows, nombre que proviene del inglés que significa ventana, es un sistema operativo con interfaz gráfica para ordenadores personales. Su interfaz gráfica permite llegar a un número de usuarios muy elevado, ya que pone a nuestro alcance muchos recursos para el desarrollo de nuestras tareas. Bueno, te explico qué significa esto. Hay varios sistemas operativos, no solo el Windows. Y los sistemas operativos que están fuera de Windows, pues son más complicados de usar. Incluso tienes que aprender programación, códigos, para poder hacer una acción dentro del sistema. Entonces, mientras que Windows es algo más intuitivo, más fácil, que cualquier persona lo puede aprender rápidamente, sin necesidad de conocimientos avanzados de programación. Otra diferencia que hay entre el sistema operativo Windows y los otros que existen, que hay libres y también de paga, es que los que son de programación, que son libres, como ejemplo los que están en base a Linux, Ubuntu, WebFlag, y derivados de Ubuntu, puedes hacer acciones como más forzadas, ¿no? Más inteligentes, más que en Windows no los puedes hacer porque el código interno del sistema operativo no es manejable. No lo puedes moldear a tu manera, sino que ya viene moldeado Windows. Mientras que los otros sistemas operativos sí los puedes moldear a tu antojo porque son sistemas de tipo libre. De tipo libre quiere decir que pues no son de paga, no hay que comprar el sistema operativo y cualquier aficionado de desarrollo puede mejorar o crear. En base a eso, en eso se basa en los sistemas operativos en el idioma de Linux. Entonces, Android es un sistema Linux, pero un poco más dificultoso de moldear que el mismo sistema Linux. Por eso no es un sistema Linux, sino que es un derivado de Linux. Entonces, el que sí lo modifica, bueno, si tú sabes más, llegas a modificarlo, sí, más que un sistema operativo de Windows, pero hay ciertas limitaciones por la marca del dispositivo, en este caso teléfono o tablet. Entonces, ya he explicado esta partecita,
Windows actualmente es el sistema operativo más utilizado. Está instalado en la mayoría de ordenadores personales de empresas. Al comprar un ordenador, comprobamos que la mayor parte de empresas fabricantes de ordenadores instalan Windows por defecto como sistema operativo. También comprobamos que las empresas fabricantes de software también desarrollan la mayoría de aplicaciones basándose en Windows. O sea, aquí esta partecita nos dice de que hay más programas que se utilizan para el sistema operativo Windows que para los otros que son Linux. Algunas herramientas que incorpora el sistema operativo Windows que son tan conocidas y utilizadas como Windows con el navegador de Internet, Explorer, el reproductor de música y el reproductor de Windows Media. Internet Explorer y reproductor, estos son los iconos. Este es el icono del sistema operativo, el Windows. Internet Explorer y reproductor de Windows Media es el que reproduce música y videos de un DVD o de los que estén guardados o de tu memoria USB. Para aprovechar al máximo los recursos que ofrece Windows, deberemos ir conociendo sus particularidades y la forma de acceder a cada uno de ellos. El escritorio comenzaremos a conocer presentando el escritorio de Windows. El escritorio de Windows es la pantalla que vemos cuando el ordenador se encendió completamente. Es la área donde trabajamos y donde irán apareciendo las distintas ventanas de los programas y documentos. El tamaño del escritorio es el de nuestra pantalla. Y según la resolución de la pantalla, máxima resolución de imagen que se puede mostrar en la pantalla que tengamos configurada, veremos el contenido del escritorio, iconos, ventanas, más grandes, más pequeños. Si vemos el contenido más grande, podremos visualizar menos cantidad de información en la pantalla. Si vemos el contenido más pequeño, podremos visualizar más cantidad de información en la pantalla. En la siguiente imagen están identificadas las partes más importantes del escritorio de Windows. Es lo que yo te acabo de señalar, los iconos, la barra de tareas, el escritorio en sí. Ajá. Para abrir el objeto representado por el icono, haremos doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono. Si el icono representa un programa, se ejecutará el programa. Si representa un documento, se ejecutará el programa asociado al documento. Ajá. Bueno, y se abrirá el documento y si representa una carpeta, accederemos al contenido de la carpeta. Bueno, aquí en esta partecita voy a proceder a explicarte. El icono puede ser un programa o un documento. Por ejemplo, si es un documento de Word, se va a abrir el documento y se va a ejecutar el programa en donde se visualiza el documento. Entonces se va a abrir el programa junto con el documento al mismo tiempo. Y en caso de que sea carpeta, pues se va a abrir la carpeta. Pues tú sabes qué es carpeta, estas son carpetas. Estas son carpetas. Son como pequeños folders donde colocamos y ordenamos nuestros documentos. Mi PC nos permite acceder a las unidades de disco duros, memorias externas y USB. Vamos a entrar a mi PC. En este caso, mi PC dice en Windows XP, pero en Windows 8, 9, el 10, el Windows 7 dice este equipo. Y este es mi PC. En esta ventana que se llama este equipo o mi PC, lo que podemos visualizar acá son accesos directos a nuestros documentos rápido. Aquí en estos vamos a visualizar si es que tenemos Bluetooth, aquí en los discos duros. Aquí vamos a visualizar también si conectamos una memoria o DVD. Todo lo que sean de periféricos e impresoras también, o si conectas tu teléfono, va a aparecer en esta parte de la ventana este equipo.
Ajá. ¿Cómo abrimos la ventana de este equipo? Pues menú inicio y aquí donde dice este equipo ya. En la papelera de reciclaje encontraremos los documentos que iremos eliminando. Desde aquí los podremos eliminar definitivamente o recuperar. Vamos a explicar en la papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje es como el cuarto que tienes de tu casa donde guardas lo que no ocupas, pero que como que ya lo estás desechando, pero no lo eliminas de una sola vez, porque pueda que se te presente un caso en el tiempo en que necesites recuperar ese archivo. Entonces, cuando hablo de archivo, estoy hablando en general, ya sea video, programa o foto, lo que sea, se va a este icono. Y estando dentro de esta, si pueden ver ahí, es como un recipiente, ¿no? Donde hay papeles adentro. Si va ahí, ya no lo podemos leer. Vamos a proceder a abrirlo. Por ejemplo, este archivo aquí está dentro de la carpeta de reciclaje, de la papelera de reciclaje, y no lo puedo reproducir a menos que le dé en restaurar. Ajá. Entonces, esté fuera de la papelera de reciclaje o dentro, siempre va a estar ocupando espacio dentro de la computadora. No significa que porque ya no lo tengas en documentos o en mis videos o cualquier otro lado, el archivo, y que lo pases a la papelera de reciclaje, vas a liberar espacio. No, siempre va a seguir ocupando espacio el archivo. No más que se ha ido a un lugar donde puedes recuperarlo o definitivamente eliminarlo. O sea que es como la segunda opción. ¿No estás seguro de que lo quieres eliminar? Es así como les acabo de decir. Tienes tu cuarto y ahí guardas cosas que posiblemente ocupes en el futuro, pero que ya le estás dando un valor de desecharlo. Bueno, entonces la función de la papelera de reciclaje. Si la computadora, el disco duro está lleno, pues tienes que fijarte si hay archivos en la carpeta en la papelera de reciclaje, porque puede haber aquí, ahí estén todos los documentos que están ocupando este espacio en el disco duro. Entonces, los tipos de iconos más importantes son los siguientes. Estos iconos, recuerda que puedan estar o no en el escritorio. Estos iconos se colocan de forma predeterminada cuando se instala el programa o se hace manualmente. En el caso de que tú no veas los iconos de, por ejemplo, estos del Word, de Microsoft o del Internet, no significa que la computadora no tenga los programas instalados, sino que están en el menú inicio y donde dice todos los programas. Y entonces aquí sí podemos ver todos los programas que estén instalados y buscar pues las paqueterías, ¿no? Que el icono esté en el escritorio no significa que no esté instalado en la computadora. Si quieres crear un icono, se le llama, estos son iconos de acceso directo. Esta flecha dentro de un cuadro que está en este icono significa que este nada más es un icono. Si procedo a borrarlo, esto, a la papelera de reciclaje, no se va a borrar el programa, sino que el acceso directo. Ajá. Los que no tienen el acceso directo, eso sí son archivos en sí, que si lo eliminas, pues no lo vuelves a recuperar, ¿verdad? Sino que se va a la papelera, y se va a la papelera y ahí le das en vaciar papelera de reciclaje, entonces lo eliminas completamente. Por ejemplo, este documento de texto no tiene el pequeño cuadrito de la flechita que nos está indicando de que este no es un icono de acceso directo, sino que un archivo. Ajá. Podemos crear un icono de acceso directo de un archivo, sí, de un video, sí, de un programa, sí. Es como el mismo nombre lo dice, acceso directo, o sea, más rápido. Bien, representan los trabajos realizados con un determinado programa. Podemos diferenciar estos iconos de los programas porque su dibujo es como una hoja de papel con un símbolo que representa el programa que se ha utilizado para crear el documento. Ejemplo, iconos de documento.
El icono de carpeta, estos iconos representan un lugar donde se pueden guardar otras carpetas, documentos, programas, con los que ayuda la carpeta podremos organizar nuestra información. Ejemplo, icono de carpeta. Vamos a aprender cómo hacer un acceso directo. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo quiero hacer un acceso directo a mi escritorio de las clases de computación, nada más le doy el clic derecho y le doy donde dice enviar a, y aquí donde dice escritorio y crear acceso directo, y ya se me creó aquí un acceso directo a la carpeta clases de computación, y me aparece aquí el cuadrito de la flechita y abajo me aparece con un guión acceso directo, pero podemos eliminar este nombre si queremos. Ahí está, ya no dice acceso directo. Y bueno, dice clases de computación. A ver, si yo cierro esto, me va a abrir directamente la carpeta de clases de computación. No tengo que ir aquí al menú inicio, ir a documentos y entre todo esto andar buscando a dónde está la clase. No, es un acceso directo y nada más le doy aquí y ya rápido se abre aquí. Y así se pueden hacer con todas las demás cosas. Entonces, que yo elimine el icono no significa que la estoy eliminando el archivo, sino que nada más el acceso directo. Lo elimino aquí, ajá, y le doy aquí en vaciar, ahí se vació, y vamos a ir de nuevo aquí en este acceso directo también, que podemos crear acceso directo en la barra de tareas. Vamos aquí a documentos y aquí seguimos teniendo nuestra carpeta de clases de computación. Ahí está. Este es como se puede crear un icono de una carpeta, y el icono de un programa podemos hacerlo también aquí en el escritorio. Por ejemplo, aquí no tenemos el icono de acceso directo a PowerPoint. Vamos a ir aquí a donde dice de la paquetería del Office, vamos a buscar el PowerPoint, le vamos a dar clic derecho y vamos a ir donde dice enviar al, mismo procedimiento, acceso directo en el escritorio, y ya se creó aquí nuestro acceso directo al programa de PowerPoint. Ahí está. Entonces, podemos crear un acceso directo en la barra de tareas. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacer esto. Nada más lo arrastramos y ya creamos nuestro pequeñito icono aquí de acceso directo. Y lo podemos ordenar. Estas partes de estos programas se pueden desplazar. Y esto también. Y ya creamos un icono de acceso directo, pero en la barra de tareas, no en el escritorio. Para quitar esto, así como hicimos aquí, podemos hacer aquí esto para eliminar el icono de acceso directo, pero en el cuestión de barra de tareas, lo que podemos hacer es darle en clic derecho y darle donde dice desanclar este programa de la barra de tareas, y ya desapareció de la barra de tareas, pero sigue estando instalado, ¿verdad? Así aprendimos a hacer accesos directos. Seguimos. Área de notificaciones, los programas en segundo plano, esta parte de aquí. El botón inicio permite acceder al menú de inicio. De este menú podemos acceder a todos los programas de nuestro ordenador y realizar determinadas acciones importantes, como por ejemplo apagar o reiniciar el ordenador. El área de botones de nuestras diferentes ventanas, carpetas, y es lo que les acabo de explicar. Ejercicio práctico, requerimiento de elementos. Encenderemos nuestro ordenador y reconocemos nuestro escritorio. Identificar, inicio. Nos fijaremos en los iconos de escritorio para ver si nuestro ordenador dispone de los iconos de mi PC, papeles de reciclaje, identificar tipo cada uno de los iconos que tenemos. Este es pues una guía de inicio, ¿no? Menú de inicio es el elemento del entorno de trabajo de Windows al que podemos acceder haciendo clic en el botón izquierdo de nuestro ordenador. En esta parte del menú inicio también nos aparece la opción de buscar. Desde esta acción podemos buscar cualquier documento o carpeta en nuestro ordenador. Vamos a ver, en el caso de Windows XP, el icono de buscar nos aparece en este lado, pero Windows 8, Windows 10
nos aparece en la parte de acá. En la parte de aquí ya podemos buscar, por ejemplo, el programa de Word, ¿no? De Microsoft Word. Y, pues, y rápidamente lo busca. Este buscador va a buscar el archivo no solo de lo que esté en la barra, en este menú inicio, sino que va a buscar todos los archivos que estén en el disco duro. A ver, por ejemplo, si yo busco el MS-Config, que es un programa para configuración, y ahí me apareció el MS-Config o el de XDiag. De XDiag, este no está en ningún lugar del menú inicio, pero está así en los archivos internos del sistema operativo avanzados. Y a pesar de que no está aquí en el cuadro, pues ya nos encontró el programa de ejecución de XDiag. Eso es lo que quería demostrarles, que lo va a buscar el documento en todo con este nombre, ¿no? Este es un acceso directo a eso, pero también si quieren hacerlo de una forma más avanzada, pueden ir aquí a donde dice este equipo y en esta sección de aquí les va a aparecer también lo de búsqueda. Y si quieren buscar imágenes, pues por ejemplo ponen el formato de la imagen. Si solo quieren buscar imágenes, ponen punto JPG. Si quieren buscar solo videos, pueden buscarlos por los diferentes formatos de videos que ustedes sepan que hayan guardado en su computadora. El más común es punto MP4. Puede ser también el punto WMV, que son Windows Media. Puede buscarlos como punto 3GP, que es un formato de video de los teléfonos más o menos antiguos. O que también el mismo Android lo hayas configurado que guarde un video del formato del 3GP. Entonces, así puedes buscar diferentes documentos en específico dentro del buscador, colocando el punto y el formato del documento. Si estás buscando un PDF, vas a escribir punto PDF. Y así. Bueno. Desde esta opción podemos buscar cualquier documento, panel de control. Esta opción accederemos a las opciones de configuración de nuestro ordenador, tanto del entorno como los periféricos. Todos los programas instalados en nuestro ordenador. El panel de control, vamos a ir al panel de control y vamos a ver qué contiene el panel de control. Les voy a explicar pues cada uno de estos, ¿verdad? Para que se vayan familiarizando. Ahorita estamos en la clase de sistema operativo. Administrador de color. Esta es configuración de las resoluciones de las pantallas. Carpetas de trabajo. Este es para cuando haces un grupo de trabajo e interconectas una computadora con otra. El cifrado de la unidad BitLocker es cuando tienes un disco duro que tú lo quieres poner una contraseña o ya sea una USB. Dispositivos e impresoras, pues como el nombre lo dice, dispositivos de cámara o impresora. Fuente es la letra, el tipo de letra que va a tener todo el sistema operativo, el historial de archivos. Esto es lo que tú estés guardando o borrando, es un historial. Opciones de carpetas, aquí en estas opciones vas a poder configurar de ocultar o hacer aparecer archivos ocultos. Puedes también hacer que aparezcan otros datos de un archivo y muchas configuraciones más. Se llama opciones de carpeta, que luego las vamos a ver más a fondo. Programas predeterminados, este es lo que ya tiene el sistema operativo por determinado instalado, como Windows Media, el lector del Internet Explorer. Solución de problemas, cuando tenemos alguna solución, algún problema de conectividad o gráficos o cualquier otra cosa. Y aquí podemos encontrar algunas opciones que las puedes escanear. Esta solución de problemas no está disponible en Windows XP, solo en el 7 en adelante. Administrador de credenciales, bueno, aquí vamos a poder administrar configuraciones, ponerle contraseña a archivos del mismo sistema. Centro de accesibilidad, bueno, aquí vamos a poder encontrar preguntas frecuentes o también podemos encontrar programas que nos faciliten algún
trabajo. Por ejemplo, si estás lejos y quieres ver algo aumentado, en el centro de accesibilidad vas a encontrar un programa que se llama Lupa y vas a seleccionar el área que quieres tú que se vea más grande en todo el monitor, pero que sin ese programa pues se va a ver pequeño. Ese es un centro de accesibilidad. Conexión remoto de escritorio. Este es como va a conectar computadoras por medio de redes inalámbricas. Espacios de almacenamiento. Aquí vamos a configurar los espacios de los discos duros. Vamos a ver de más información de cada. Este gadget del escritorio ya no lo tiene el Windows 10, pero sí lo tenemos disponible en el Windows 7. Van a aparecer unos iconos como este. Este es un gadget que me dice el procesador que estoy utilizando y la memoria RAM que estoy utilizando. Este es un gadget. También vamos a poder encontrar gadgets como los de reloj, fotos, y podemos descargar gadgets de internet y agregarlos acá. Por ejemplo, aquí podemos ver gadgets de volumen, del meteorólogo, y reloj y muchas cositas bonitas más. Como pueden ver aquí, todos estos monitor de conexiones de internet. Como activamos un gadget, nada más lo arrastramos hacia el escritorio, lo soltamos y esperamos a que el gadget se active. Así, y lo soltamos y debe de aparecernos el gadget. Va a tardar un poquito porque es un pequeño mini programa que Network se va a connection instalar. failure. Bueno, ya dejando esto en segundo plano, vamos a seguir en lo que es el panel de control. Luego, donde estábamos en gadget, Internet connection iconos de established. área de notificación. Este icono, vamos a configurar los iconos que aparezcan acá. Opciones de energía, aquí vamos a configurar cuándo se debe suspender la pantalla, cuándo se debe de invernar, cuándo se debe de apagar o cuándo se debe de encender la computadora automáticamente, o qué acciones hacer si está conectado o no la computadora a la electricidad. En caso de que sea laptop con batería, programas y características, en esta opción vamos a poder desinstalar programas y o instalar características. Por ejemplo, Windows Internet Explorer es un programa y es una característica del sistema operativo que podemos instalar o reinstalar con este programa. Sonido es todo lo que tenga que ver con sonido. Administración de dispositivos. Aquí vamos a ver todos los periféricos externos e internos que hayamos instalado en la computadora. El centro de movilidad de Windows. Esto vamos a configurarlo. Por ejemplo, los ajustes de brillo de la pantalla, volumen, opciones de energías y demás configuraciones como más intuitivas. Configuración de ubicación, si es que nuestra laptop tiene algún dispositivo periférico con GPS. Fecha y hora, pues aquí vamos a configurar todas estas cosas internacionales y regional, automático y demás. Gráficos HD Intel. Este es un driver, un programa propio de la board del cerebro de la laptop, donde vamos a configurar lo que es la pantalla, todo lo que visualizamos, ya sea de aumentar brillo, cambiar tonos, resolución y demás. Idioma, aquí vamos a poder cambiar el idioma del sistema operativo total. Opciones de internet, aquí vamos a ver algunas opciones de configuración. Más que todo esto lo vamos a ocupar cuando tengamos problemas con lo que es la computadora de conexión al internet. El teclado, pues aquí vamos a ver las opciones del teclado. No hay tanto que configurar aquí, nada más tenemos el retraso de repetición, que es este pispileo, y la velocidad. El hardware, pues aquí vamos a ver que los dispositivos instalados, que todo teclado, y no hay mucho más que podamos configurar en esta opción. Administrador de sonido. Este es el driver de un programa que es propio de la computadora del cerebro, donde vamos a configurar el sonido más a fondo. El centro de redes y recursos compartidos. Aquí vamos a ver todo lo que sea redes, todas las conexiones, un control mayor, para poder añadir, quitar o unir de computadoras y demás. Correo de 32 bits, pues esto ya está desfasado, ¿verdad? No se ocupa mucho, pero es como un programa propio del sistema operativo donde va a recibir correos de Microsoft o enviar. El firewall de Windows es como un muro, eso significa en inglés, que va a evitar que
algunos ataques de internet vengan como troyanos y demás. En sí no es un antivirus, pero sí nos va a ayudar mucho para a proteger aún más nuestro sistema operativo. Algunos programas tienen conflictos con este y vamos a aprender a configurarlo. Grupo de hogar también es la interconexión de, por ejemplo, televisores que tengan conectividad de Wi-Fi, otras computadoras, teléfonos de Microsoft o otras laptops, más computadoras, de forma más intuitiva. El menú inicio pues es la configuración de este menú. La pantalla pues es configuración generalizada del sistema operativo, de gráficos, fondo de pantalla, velocidad, resolución y demás. Reproducción automática, esto aquí vamos a ver cuando instalamos un CD o un DVD qué acción va a hacer la computadora, el teléfono y modem. Pues si es que tenemos, en caso de mini laptops, tienen opciones de ponerle chip y también configuraciones del modem. Si es que tenemos el cable JR45 conectado a la laptop, barra de navegación. Esta vamos a conocer qué son estos iconos que aparecen aquí y qué acciones van a hacer cada uno de estos. Configuramos esto. El centro de sincronización es para actualizar todas las conexiones que tengamos dentro de del grupo hogar. Cuenta de usuario. Este cuenta de usuario va a ser para, si tú tienes una computadora pero tienes hermanos y cada quien tiene su uso, pues vamos a hacer cuentas de usuario, cuenta del Johnny, cuenta de María, cuenta de Yasmín. Entonces cada uno va a ser como un escritorio, varios escritorios en la misma computadora. Ajá, de muy personalizado. Entonces para eso sirve esto, y con contraseñas. El Flash Player pues es un programa que hace que reproduzcamos videos tipo Flash. Herramientas administrativas, aquí vamos a configurar programas más a fondo del sistema operativo, servicios, orígenes de datos, OVC, monitor de recursos, liberador de espacio, herramientas, directivas de seguridad locales, de fragmentador. Ahora sí que estos son más avanzados, estos programas, que luego lo vamos a ver. Herramientas administrativas, el mouse, pues configuración del ratón, la velocidad, el tamaño, las pulsaciones y demás, cambiar el icono, velocidad y mover automática el puntero, hacer este retraso. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo.
de control. Aquí vemos que está de una forma diferente el panel de control, y es que esto se puede configurar en esta parte de aquí. Por ejemplo, si viene por categoría, nos aparecerá de esta forma el panel de control. O sea, de una forma más resumida, y pues se supone que entre comillas más fácil, ¿no? Pero yo prefiero pues que se aparezca en esta parte de aquí y configurarlo como en iconos grandes, y así me divide cada uno de estos. Y me es mucho más fácil guiarme, entrar por el icono, que es tener que estar aprendiéndome todo esto y estar leyendo a ver qué es lo que sirve cada uno. Entonces yo, cuando el por determinado sistema operativo, ya sea Windows 10, 8 o 10, te va a aparecer de esta forma, y para que te aparezcan los iconos de una forma más sencilla, es en donde dice visto, categoría, y vas a poner en iconos grandes, ya te van a aparecer de esta forma el panel de control. Esta es la sección de ayuda y soporte técnico del mismo panel de control. Windows 8 y Windows 10 tiene mezclado estos dos. Y en el centro de accesibilidad, y aquí vamos a ver estos iconos que aparecen aquí, en lo de ayudas, preguntas y demás. O también podemos entrar al otro, que es solución del problema. Vamos a ver todos estos. Buscar en el ordenador. Este es lo que les acabo de enseñar del búsqueda, que aparece en la parte de este equipo y aparece en esta parte. Aquí nos va a explicar que si colocamos aquí una palabra, pues vamos a encontrar todo lo que esté en el sistema operativo. En el caso de Windows XP nos daba más opciones de buscar por texto, todos los archivos, equipos, personas, en disco, en el internet. Pero luego vino Windows 7, Windows 8 y le fueron quitando estas especificaciones de búsqueda. Y nosotros tenemos que aprender que para, en vez de estar seleccionando esto aquí, nada más colocamos el punto y el formato del archivo en sí que estemos buscando. Ejecutar órdenes desde el apartado, podemos localizar y ejecutar cualquier archivo ejecutable, documentos, extensiones. Por ejemplo, un archivo ejecutable son estos, .exe, .bat. Aquí nos está explicando que si buscamos aquí en el buscador y ponemos .exe, van a aparecer los programas, los iconos de los programas directamente, que están localizados en el disco duro y no que sean acceso directo. El .exe es un formato de archivo ejecutable del programa. Estos son .exe. O podemos buscar también en la misma carpeta, en la misma de este equipo. Vamos a este equipo a buscar y podemos poner .exe. Y nos está explicando en la guía de que si colocamos aquí .exe, nos van a aparecer todos los programas que contenga el sistema operativo. Ahí nos está apareciendo, cerrar sesión del usuario para el ordenador, cerrar sesión. Aquí nos aparecen las funciones de los botones, cambiar usuario. Este botón de cambiar usuario nos va a aparecer cuando tengamos más de un usuario configurado en este apartado. Aquí tenemos uno, pero si yo le doy añadir otro, van a aparecer todos los demás acá, y sí me va a activar este botón que se llama cambiar de usuario. Y le ponemos contraseña a cada usuario, es como un escritorio dentro de una misma computadora para varias personas, recuerda eso, luego vamos a aprender a hacer eso. Apagar el ordenador, bueno, ya lo saben, ¿no? Vamos a ver qué contiene la carpeta accesorios. En los accesorios, esto va en el menú inicio, todos los programas. Y es esta que dice accesorios de Windows. Vamos a ver para qué sirve cada icono que contiene
la carpeta accesorios, por ejemplo, el bloc de notas, la calculadora, grabadora de sonido, notas rápidas, el Paint. Esto nos va a explicar en este apartado. Los voy a dejar leyendo esto para que traten de irlo entendiendo. Bueno, pues ya suponiendo que lo leyeron, vamos a seguir al otro apartado. Deframentador de disco. ¿Qué es el deframentador de disco? Vamos a ver a dónde está. En menú inicio, todos los programas, accesibilidad, accesorios de Windows. Aquí vamos a encontrar en Windows 8 y Windows 10 ya no aparece como deframentador, va a aparecer como administrador de discos. En este caso no está aquí. A ver, aquí administrador, herramientas, así está, deframentar y optimizar unidades de. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En herramientas administrativas. Vamos a ver otra vez. Hay, por ejemplo, dependiendo de la versión del Windows, es que van a ser diferentes las entradas. No todos son iguales, pero sí se relacionan algo. Entonces tenemos que ya irnos adaptando para ir entendiendo dónde está cada cosa. Por eso primero tenemos que ir conociendo todo el sistema operativo, porque si no conocemos, pues no vamos a saber, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar el deframentador de disco. En herramientas administrativas, y aquí está el administrador de disco. Aquí está, y nos aparece esto. Nos aparecen las unidades de disco. Aquí puede que aparezca la memoria USB también. Te voy a explicar para qué sirve esto. Pues, en sencillas palabras, para optimizar la velocidad del disco duro y así alargarle un poquito más la vida y que sea más veloz en la hora de que estemos ocupando la computadora. Para eso sirve el deframentador de disco. Aquí se dice optimizar unidades, se llama o deframentador de disco. Permite deframentar nuestros discos duros para que el ordenador funcione con mayor velocidad y con mayor eficiencia. La deframentación es el proceso mediante el cual los archivos de un disco se colocan de tal forma manera que quedan en área de un área antigua sin espacios entre ellos. Liberar espacio en disco permite borrar archivos innecesarios de nuestro disco duro. Restaurar sistema permite retornar a un estado anterior. Es muy útil si hemos instalado hardware o software que ha provocado un error grave en el sistema, ya que podremos retornar el ordenador a un estado anterior en el que el ordenador funcionaba correctamente. Hoy te voy a explicar estas tres partecitas. Bueno, ya vimos el deframentador y dónde lo encontramos y para qué sirve. Pues para aumentar la velocidad del disco, ¿no? Ordena los archivos. El liberador de espacio en disco permite
Borrar archivos. Bueno, el liberador, vamos a ver dónde está. Vamos a ir a donde dicen todos los programas, herramientas administrativas, y el liberador es este. El liberador es este. Y parece como un icono de un disco y arriba hay una brocha. Liberar espacio de disco. Este lo que va a hacer es que va a borrar archivos de la papelera y de las búsquedas indexadas que se hayan hecho en el uso, y de archivos basura de los programas que ya hayamos desinstalado o que el programa no se utilice mucho y genere archivos basura. Ese es como un limpiador y libera los archivos. No más que, por ejemplo, en lo que es la cuestión de la indexación, indexación quiere decir, en 10 palabras, la función te puede explicar que es que el sistema operativo va sabiendo la ubicación de cada archivo que buscas diariamente y se hace una indexación que hace que se crea un archivo pequeñito dentro del sistema que permite hacer un acceso directo en la búsqueda que tú haces del archivo, y entonces encuentras tú el archivo mucho más rápido. A eso se le llama indexación. ¿Cómo decirte? Por ejemplo, ordena el archivo, le pone una letra del abecedario, y cuando tú vas a buscar el archivo, ese archivo que se creó como caché de indexación, te dice, ah, bueno, lo que tú estás buscando está en la sección A, con la letra B, que tiene este tamaño, y entonces, como ya está seccionado, ordenado, ya te da un resultado muy rápido. Y a eso se le llama indexación. Pero ocupa un espacio. No es tanto, pero de la forma en que tú vayas ocupando el sistema operativo, estos archivos de indexaciones se van a ir haciendo muy grandes y van a ir lentizando tu sistema operativo. Por eso, en este liberador de espacio que nos menciona aquí, eso va a borrar archivos de indexación. Va a liberar disco duro, pero va a volver cuando tú vayas hagas una búsqueda con el buscador del sistema operativo, va a tardar más porque va a volver a reconocer todo lo que tiene y volver a crear otro, no más que va a ser el más liviano que el pesado que se creó anteriormente. Esa es una indexación. Haz un orden para que encuentres el archivo que buscas más rápido. Y el liberador de espacio borra todos estos archivos. También borra archivos basura de caché que algunos programas generan. Por ejemplo, el historial de los navegadores es un archivo basura que se va generando y con el tiempo se va haciendo demasiado grande, y este liberador de espacio borra eso y te libera cierta cantidad de almacenamiento. En la parte de restaurar sistema está hablando del icono del programa del sistema operativo que sirve para restaurar el sistema a una versión y configuración anterior. Esto viene activado de una forma predeterminada, pero si nosotros sabemos que vamos a instalar un programa que pueda ser dañino o un hardware, o sea, un dispositivo periférico externo o interno que vaya a causar muchas configuraciones en el sistema, podemos hacer un punto de restauración por si el sistema operativo nos llega a dañar el programa o el periférico que le hemos instalado nos llega a dañar el sistema operativo, podamos hacer uso de la restauración, de la recuperación que anteriormente hemos creado. La restauración, este programa prodeterminado Windows ya lo trae, pero no lo trae en mayor capacidad, sino que lo trae como en mínimo, y nosotros, si es que sabemos que vamos a hacer algo así, es bueno hacer el punto de restauración con mayor capacidad para que podamos restaurar completamente todo nuestro sistema operativo sin necesidad que andemos buscando un técnico por el error que hemos hecho de instalar algún dispositivo de programa o un dispositivo periférico físico interno o externo y tengamos que andar buscando un técnico, ¿va? Entonces, para eso sirve, y restaurar este programa de restaurar sistema y la configuración está en el menú inicio, todos los programas, en accesorios de Windows. Tenemos que buscar aquí el icono donde esté que diga restaurar programa, restauración de sistema operativo. Vamos a ir a herramientas administrativas. A ver, donde diga restaurar sistema,
tenemos que reconocerlo mayormente más por el icono que por el nombre, porque si en dado caso tu sistema operativo está en inglés, pues en inglés, que lo vas a encontrar, te vas a tardar mucho, ¿no? Entonces, bueno, no está aquí. Tiene que haber aquí un programa que diga restaurar sistema, configuración de sistema, administración de equipo. Bueno, no lo tenemos aquí de una forma de acceso directo. Entonces, para esto podemos ir a lo que es el panel de control y buscarlo directamente aquí. Y ya lo encontramos aquí. Este es el propiedad de sistema y dice protección de sistema, restaurar, configurar. Y aquí nos da la configuración de el espacio que le vamos a dar para que se pueda hacer un punto de restauración. Le vamos a dar varios, aquí los gigas que ustedes quieran, por lo general podrían ser unos 5 o 10. En este punto vamos a crear un, aquí dice que la protección está activada, o sea que hay un punto predeterminado de restaurar sistema. Pero podemos crear uno personalmente, le ponemos el nombre y luego le damos en crear. Y se va a crear uno aquí y podemos ponerle, por ejemplo, la fecha antes de la instalación de este periférico, ¿no? Y si nos da error, pues ya podemos restaurar el sistema a nuestro estado actual. En caso del futuro sería el estado anterior, ¿no? Y así lo encontramos. ¿Ves? Ya, cuando no encuentras un programa en el menú inicio, pues debes de buscarlo en donde tú sepas que debe de estar. Si no está el programa de restaurar sistema, está en el panel de control, está en sistema, configuración avanzada del sistema, protección del sistema, y aquí está el restaurar sistema. Ajá, este es. ¿Ves? Son como un laberinto, un atajo que tienes que ir conociendo de tu sistema operativo, de los sistemas, cómo funcionan. Ahorita esta es como ya la clase de soporte técnico. Las ventanas, abrir, minimizar. Bueno, aquí nos explica, ¿no?, que los botones estos y la ventana en sí, ¿qué pasa? Que ya te lo expliqué en la clase de ayer, en la clase 2. En las carpetas, aquí nos habla de las carpetas. Estas son, nos habla de las barras de movimiento, que te lo expliqué en la clase anterior. La mayoría de las ventanas de Windows tiene tres elementos comunes, que es minimizar, maximizar y restaurar, que te expliqué ayer, cerrar. Cómo mover ventanas, cambiar su tamaño, ya lo vimos ayer. Esto ya lo vimos ayer. Esto ya lo vimos aquí. Ayer aquí nos está explicando que cómo lo restauras, cómo lo maximizas, adaptar el ordenador, panel de control, cuando el ordenador esté encendido ya conozco los principales elementos, cómo trabajar con ellas, podemos comenzar a adaptar el ordenador a nuestras necesidades. La adaptación del ordenador se realiza desde el panel de control de Windows. El panel de control es una gran parte de Windows que nos permite acceder a las opciones de configuración de nuestro ordenador, tanto del entorno como de los periféricos. Desde el panel de control podemos agregar nuevos dispositivos físicos, que es hardware, por ejemplo instalar impresoras o un escáner, agregar software, que son los programas, por ejemplo instalar o desinstalar programas antivirus, aceptar cuentas de usuario, que lo vamos a aprender. Accederemos a la ventana del panel de control haciendo clic,
Aquí el panel de control, ¿no? Aquí vamos a aprender a desinstalar e instalar programas. ¿Sabías que el panel de control es una parte de Windows que nos permite acceder a las opciones de configuración de nuestro ordenador, tanto entorno como de los periféricos? Panel de control. Este es el panel de control en la tipo de categoría resumida. Las opciones que ofrecemos para el de control son las siguientes. Aquí está hablando pues de los iconos que te acabo de explicar. Que para qué sirve cada icono, ¿no? Conexiones de red a internet. Que nos permite conectarnos a internet. Debemos disponer de un servicio de internet y todas las configuraciones que se deben de hacer dentro de. Vamos a ir aprendiendo a utilizar icono por icono del que ya te mencioné. Ahorita nada más estamos aprendiendo qué contiene cada cosa para luego comenzar a utilizar una por una. Esta aquí nos está diciendo qué es lo que contiene, ¿no? Los iconos que te acabo de mencionar y para qué sirven. Los idiomas que te mencioné, el centro de seguridad, el centro de accesibilidad. Bueno, el centro de accesibilidad nos permite ajustar las configuraciones de visibilidad, audición y movilidad del ordenador, así en caso de que tú tengas una discapacidad o que quieras hacer algún otro efecto dentro del sistema operativo del cual necesitas de un programa que te ayude a tener la accesibilidad a ese archivo o visualización que quieras, como por ejemplo el de la lupa. Según cuál sea la configuración del ordenador que queramos modificar, deberemos acceder a una u otra acción. Al acceder al panel de control debemos actuar con mucha precaución, ya que podríamos decir que estamos entrando en las entrañas del ordenador, o sea, entre comillas, no, no son las entrañas, pero sí puedes afectar. Y le estamos modificando, por este motivo no tocaremos iconos que no conozcamos lo suficiente, o sea, para usar Johnny. Las configuraciones que normalmente requieren modificaciones cuando empezamos a trabajar por primera vez con un ordenador suelen ser las fechas, horas, pantallas, ratón, blue. Ahora veremos cómo a través del panel de control podemos acceder a todas las configuraciones con el fin de llevar a cabo todas las adaptaciones según nuestras necesidades. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a manejar cada icono. Y esto lo vamos a dejar para la clase de mañana. Ahora aprendimos más sobre el entorno de este nuestro sistema operativo. La búsqueda, los iconos, el documento, los accesos directos, lo que contiene el panel de control, para qué sirve cada uno, y luego vamos a comenzar a manejar más a fondo cada uno. Bueno, espero hayas aprendido algo, cómo hacer los accesos directos y los documentos. Nos hemos quedado en la página 76 y voy a proceder a escribirlo para que no se me olvide. Clases de computación, aquí fases de la clase. Y clase 3. Y manejo de sistema, nos hemos quedado a este manejo. Nos quedamos amigos hasta aquí en la página 76. Mañana seguimos con más clases. Espero hayan entendido algo, procesen la información y pregunten si no saben algo, ¿verdad? O si no entendieron algo, ya saben. Nos quedamos en la clase 3, manejo de sistema y página 75. Está, le damos en guardar y procedemos a cerrar.